Soy Bobby J. Jones. Cierra la puerta y quítate el sombrero. Ahora escucha, Bobby J. Jones. Hay un preso en la penitenciaría de Canyon City que lo ponen hoy en libertad y va a buscar camorra. Por mí, estupendo. Eso es precisamente lo que quiero evitar. Yo y mis muchachos, Skeeter y Pepe, nos encargaremos. El primer lugar al que probablemente se dirigirá será Witch City. Lo encontraremos. Después tal vez decida venir aquí, a Gung Hill. Ya veremos. Tienes preparada tu paga. Solo tenéis que vigilarlo. Oh, lo vigilaremos. Puede estar tranquilo. A donde quiera que él se dirija después de salir de Witch City, quiero saberlo. Por ese trabajo tendrás otros $100 en oro. Creo que no has entendido lo que pretendo. No te pago para que lo asesines. Si lo matas, no conseguirás nada. O tal vez consigas algo peor. Bueno, si ese individuo ha cumplido condena en una penitenciaría, debe de ser un viejo. Aproximadamente de mi edad. ¿Cómo se llama ese tipo? Clay Lomax. ¡Clay Lomax! Ya va, alcaide. Tenía que haberlas tirado. Se meterá en algún lío y volverá aquí otra vez. No voy a meterme en ningún lío hasta que encuentre a determinada persona. Antes de irme, quiero que sepa que le considero un maldito hijo de perra. Igual le digo. Ya sé que me odia usted, pero no tanto como alguien que no está aquí. Le veré pronto. Kansas City, ¿a qué hora llega? Oh, el tren de Kansas City, mañana por la mañana a las 9. A veces se adelanta o atrasa. ¿Sigue Trooper con los negocios? ¿Trooper? Oh. No, no se levante por mí. Sí, todavía sigue con los negocios. Siga calle abajo, la puerta que hay junto... ¿Junto a qué? No le he oído bien. Al banco. Junto al banco. El banco de Stockman. Gracias. Thank you.
¡Malditos sean mis ojos por ver fantasmas! ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Quería comprobar si todavía viven algunos de mis antiguos compañeros. Todo ha terminado. ¿Han dejado salir o te has escapado? Nadie escapa de Canyon City. No parece que hayan pasado 7 años. A mí sí, los he cumplido. Podías haber salido mucho antes si hubieses dicho el nombre del otro hombre. Eso me dijeron. Te dispararon por la espalda. Fue algún forastero, ¿no? No, tú sabes quién. No. Sí. Fue mi socio. ¡Sam Foley! ¿Quién lo hubiera dicho? Bueno, mira, eso es lo que se llama agua pasada. Sí. ¿Dónde está? ¿Quién? ¡Oh, Sam! ¡Oh, se fue lejos! ¿A dónde? ¿Se marchó? Oye, esa copa es gratis, ¿eh, Clay? Ah, me alegro de que hayas vuelto. Apuesto a que sé que echaste en falta durante esos 7 años. Todas nuevas, frescas como huevos de granja. Un ramillete de rosas. Y ninguna tiene más de 20 años. Sam Foley. Bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto? $200. No es demasiado. Es todo lo que tengo. Dime dónde está. ¿Dónde están los $200? Una mujer me guarda el dinero en Kansas City. Sí, Kansas City. No sabes lo que dices. No hay mujer que guarde algo durante 7 años. Viene hacia acá. Llegará mañana por la mañana. ¿Por qué lo has hecho venir aquí? Porque aquí empezó todo. Y aquí vi por última vez a Sam. Bueno, no es mucho lo que ofreces. Tienes idea de cómo se ha vuelto. Ahora es un hombre respetable. Probablemente él me daría el doble de ese dinero, por no decirte dónde está. Oye, si te dijera dónde está Sam por $200, ¿tú qué harías? Pagarte a ti y matarlo a él. ¡Muchachas! Hola, abuelo. Anda, danos whisky, una botella nueva. No sé si tenéis edad suficiente. Ojo, nosotros tenemos edad suficiente y tú eres demasiado viejo, abuelo. ¿Queréis vasos? O pongo una pajita en la botella. Cuidado con lo que dices. Este es Bobby Jay. ¿Bobby Jay? Suena tan bien que no puedo negarme a tomar una copa contigo. Me llaman Alma. Bien, Alma, ¿qué edad tienes? 20. 20. Todavía te quedan un par de años de buen servicio. Fijaos en este viejo carcamal. Tiene por lo menos 100 años. Una edad que equivale a la de 5 personas. ¿No es cierto, Steve? Sí, si fuera una tortuga, aún sería joven. He oído decir que las tortugas viven 400 años. Sería bueno poder vivir tanto tiempo, ¿eh? Alma, ¿cómo te has puesto ese ojo a la funeral? ¿Te has peleado con alguien? Oh, te lo ha hecho tu novio. Las personas deberían ser como los perros. Cuando se hacen muy viejos, matarlos. Y tendrá que hacerse así. De lo contrario, no va a haber sitio para todos. Bien, ¿y quién indicaría a quién hay que matar? Pues yo, cariño. Algún día le llegaría a usted el turno. Porque si uno vive, se hace viejo. Y si vive mucho tiempo, se convierte en un anciano. Pepe. ¿Has oído a Moscardón? Ah. ¿Y tú, Alma? Ah, Bobby Jay. Vamos, Bobby Jay, vamos a la habitación. ¿Vosotros queréis acostaros? Bueno, ya lo has oído. Ellos también quieren venir. Estupendo, muchachos. Podéis elegir. Tenemos a Pensy, Berta, Lulú. No, te tenemos a ti. ¡No! Lo siento. Oh, Alma, vamos, son amigos míos. No, solo tú y yo. Entonces tú y Sticker, ¿eh? Sí. De acuerdo. Los tres mosqueteros. ¿Pepe? Siempre soy el último, pero me conformo. ¡$2.06 por la botella! ¡Apúntalo a la cuenta, abuelo! ¡Ja,
viejos deberían matar a los jóvenes. Estábamos hablando de Sam Foley. Trae el dinero y hablaremos detenidamente. Trooper. Emma está todavía por aquí. Emma, ven. ¡Oh, Clyde! ¿Te acuerdas de dar aquellos estupendos masajes? Vuélvete. ¿Estás furioso por algo? Oh. ¿Quieres vengarte? Uh-huh. ¿Es alguien importante? Ahora no quiero discutir eso. Ya hablaremos. Verás, siempre le he tenido simpatía. Yo también se la tuve. Hasta que dejé de tenérsela. Es de aquí de donde te sacaron la bala. Sí, te la sacaron de aquí, pero no te la sacaron de la mente. ¡Bobby J! ¡Vamos, Bobby J! ¡Déjame pasar! ¡Cállate, estúpido! ¡Te cortaré la lengua! ¡Dejen de aporrear la pared! ¡Bobby J! ¡Me lo prometiste, Bobby J! ¡Me dejarás entrar, sí o no! ¡Bobby J, vamos! ¡Cállate de una vez! ¡Bobby J, quiero entrar! ¡Bobby J! Están ustedes molestando. ¿Molestando a quién? No se haga el gracioso y procure hacer menos ruido. Ahora que llevas las botas puestas, Bobby J, dale una patada. Ese cuchillo ya no sirve, está roto. Quisiera clavárselo en la tripa a ese maldito cerdo para acabar de romperlo. Te dijeron que lo vigilaras, pero que no lo tocaras. Nadie me ha bofeteado, ni siquiera mi padre. No olvides que el señor Foley dijo que no lo matáramos. Ha intentado matarte. Y volverá a intentarlo. No es muy buen caballo. No está mal para lo que me ha costado. Bueno, creo que podrá llevarte a ti y al dinero. Espero que tu memoria sea tan grande como tu boca. Quiero un montón de respuestas por ese dinero. Las tendrás. ¿Clyde Lomax? ¿Conoce a una mujer llamada Teresa Ortega? Traigo un encargo para usted. Me llamo Becky.
Mi mamá me dijo que era usted muy bueno y que le llamara tío Clay. ¿Pero qué demonios es esto? Pues es lo que parece. Ni más ni menos que una niña. Me dijeron que se la entregara a usted. Mamá me dijo que usted siempre llevaba sombrero tejano. Y ese que lleva es de Colorado. Yo esperaba recibir un sobre. ¿Hay alguna ley que diga que tengo que llevármela? No, en la compañía no hay ninguna. La máquina va a repostar. Decídase mientras tanto. Su madre venía con ella, pero murió al salir de Kansas City. ¿Murió? ¿Pero de qué? De hombres, dijo el médico. Pero si apenas tenía 30 años. Pues aparentaba 50. La bajamos del tren y la enterramos. Bien, ¿y qué? ¿Qué sucedería si dejara a la niña en el tren? A usted, nada. ¿A ella? Pues, en la primera ciudad que paráramos, tendría que entregarla al sheriff. Espere. La niña llevaba este papel prendido a su falda con un alfiler. En él está escrito su nombre. Quizás sea mejor que no te quedes con él. Después de todo, ¿qué se puede esperar de un hombre que cambia de sombrero? ¿De quién? ¿Cuál es tu apellido? Ortega. No, no, ese es el de tu madre, el de tu padre. No he tenido padre. Todo el mundo ha tenido padre. Tú debes de tener unos 5 años. 6 y voy para 7. 6 y vas para 7. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Se hace usted responsable o no? El hecho de llevar su nombre escrito en ese papel... Ah, alguien tiene un mezquino sentido del humor. Lo de mezquino va por usted o por ella. No hay ninguna ley que diga que tiene que aceptar el envío. El tren no puede estar detenido hasta que usted decida lo que va a hacer. Cuidado con lo que dice. Olvídelo, señor. Se la entregaré al sheriff de alguna ciudad del recorrido. Tal vez salgas ganando. ¿Un hombre que cambia de sombrero? Oh, infiernos. Vamos, niña. ¡No iré! ¡Vamos! ¡No quiero! ¡Suélteme! Señor. ¿Qué? Esto es para usted. Forma parte del envío. ¡Por favor, no deje que me lleve con él! ¡Por favor, no me deje ir! ¡Por favor! ¡No me deje con él! ¡No quiero ir con usted! ¿Vendrás conmigo? ¡No iré! Voy a dejarte caer sobre tu gordo trasero. ¡Suélteme! ¡Usted me odia! ¡No quiero ir con usted! ¿Has visto lo que me hicieron esos cafres? Y todo por querer ser amable.
¿Cuánto azúcar? 4 cucharadas. Y se lo advertí. Le dije, haz conmigo lo que quieras, pero por favor, no me toques el ojo. Y él, ¡hala! ¿Te dio un manotazo? En el mismísimo ojo. Ser estúpida. Ellos siempre hacen todo aquello que la chica les dice que no tienen que hacer. Creo que puedo solucionar tu problema. Se los venderé a esos bastardos camorristas a $1 cada uno. Así te compensarán por esa cara que te pusieron. ¿Qué demonios es eso? Auténticos gusanos chupasangre mexicanos vivos. ¡Sanguijuelas! ¡Son sanguijuelas! Hacen que la piel se ponga de un bonito color, Alma. Vamos, cariño, yo no te jugaría una mala pasada. Observa. Ajá. Ponlo en tu mejilla y se te pondrá la piel como la de un recién nacido. ¡Oh, Jesús! ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Olvidé pedirles el dinero. ¿No les cobraste anoche? ¡No! No sabía cuánto cobrar. Empólvate ese ojo y bébete el café y pídeles el dinero. Pagando se sienten más hombres. Quiero saber quién ha sido el que ha hecho esta salvajada. Algún cerdo degenerado con un cuchillo. Y debe de haberlo hecho así. Estos desperfectos os los cargaré en cuenta. No le haga enfadar antes de que tome el desayuno. Haré un inventario en el que constará hasta el último objeto que hayáis estropeado, quemado o roto. Ponme café. Póntelo tú mismo. ¡Ponlo! ¿Qué son esas cosas? Lo que ella toma para desayunar. ¡No! ¡Es cierto! Me estás tomando el pelo. No, ahora se las comerá. Alma se come cualquier cosa. ¡Toma! ¡Vamos, Alma! ¡Cómete esas cosas! ¡Vamos, Alma! ¡Tómate tu desayuno! Bobby J. ¿Qué? Todo lo que ha hecho ha sido esperar un tren. ¿Pero se ha subido a ese tren? No. Bien, eso es muy interesante, Skeeter. Vamos, ¿qué más ha hecho? Ha robado una niña. Aproximadamente de esta altura. Y me parece que la trae para acá. No. El viejo ladrón de banco se ha pasado a la trata de blancas. ¿Has oído eso, Alma? ¿Aún no has empezado? Vamos, tómate tu desayuno. ¿De veras se va a comer esos gusanos? Pues claro que se los va a comer. ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Trooper! ¡Dadme el dinero que me debéis! ¿Qué te debemos? Por la noche pasada. ¡Ah, está loca! Tú debes pagarnos. Pepe, ¿cuánto crees que debemos cobrarle? No lo sé, pero vi que tenía un buen fajo de billetes. Muy bien. ¡No! Devolvedle su dinero. Devolvedle su dinero enseguida y no os mováis. Habéis destrozado la habitación y lo vais a pagar. Nosotros no vamos a pagar nada, abuelo. Vamos a cobrar. Pepe, mira a ver qué hay en ese cajón. ¿Dónde tienes los ojos, muchacho? Te estoy apuntando con un revólver. Bien. Vosotros sois testigos. Me ha amenazado con un revólver. Bobby Jane, ¿por qué has hecho eso? En legítima defensa. Está muerto. No. Oh, sí que lo está. ¿Ah? ¿A qué esperas, Skeeter? Los tres mosqueteros. El siguiente. Bobby Jane, no puedo hacerlo. ¿Nuestro hermano de sangre no va a cumplir con su juramento? Skeeter, coge el dinero que hay en el cajón. ¿Sabes cocinar? Claro que sabes cocinar. Quedas contratada. Vamos, cariño, vamos. Trooper. Díselo a Clay. Clay se ha ido. Gunn. Hill. Seguro que te duelen los pies. Mi mamá decía que ningún vaquero anda cuando puede ir a caballo. Thank you.
te muevas de aquí o te daré una paliza. No, no me la dará. Oh, Clay Trooper, los tres muchachos le dispararon. ¿Ha muerto? Sí, y cuando se fueron se llevaron a Alma con ellos. ¿Fue alguien en su persecución? Todavía nadie. Antes de morir, mencionó tu nombre y algo relacionado con Gunhill. ¿Gunhill? Sí, eso es. Pagaré su manutención. Lo siento. No tuvimos hijos. Nunca quisimos tenerlos. Pues a mí tampoco me gustan ustedes. Me parece que usted sería la persona idónea. La niña, de todos modos, tiene que ir a la escuela. No puedo tenerla hospedada. Yo solo me dedico a la enseñanza. ¿Y qué les enseña a los niños? ¿A cuidar de sí mismos? Sí. No. Reverendo, usted es el último a quien puedo recurrir, la única persona en la ciudad a quien puedo confiar la niña. Le sugiero que confíe usted esta responsabilidad al sheriff. ¿La ley? ¿Entregar esa criatura a la ley? Oh, reverendo, usted sabe que he hecho cosas malas en mi vida, pero jamás haré algo así. Reverendo, tiene el corazón duro. Es usted un mezquino. Tal vez. Pero no tanto como para tratar de desprenderme de una niña en su presencia. ¿Tienes jabón? ¡No! Pues yo sí tengo. Apestas, tienes que bañarte. ¡No! Anda, quítate la ropa. ¡No! Quítatela o te la quitaré yo. ¡No quiero bañarme! ¡Que es una mala bestia! Repite eso y te lavaré la boca con jabón. Y usted no se lava, también apesta. Cuando termine contigo, empezaré conmigo. ¿Mi padre? ¿Cómo se te ocurre preguntarme eso? Ya que eres tan curiosa, te diré que tu madre y yo fuimos buenos amigos hace mucho tiempo. ¿Usted no es mi tío? No.
En la ciudad yo tenía muchos tíos, pero ninguno era bueno. Mamá decía que ningún hombre lo es. Lo decía cada vez que venía a visitarme. ¿Visitarte dónde? Ella vivía con otras señoras. Yo estaba con gente. ¿Qué gente? Fueron muchos. Los últimos no querían que tuviese a mi gatita. La echaron de la casa a pedradas. Bueno, mientras no le dieran... Pero es que le dieron. La mataron. Oh. Te llevo a casa de unos viejos amigos míos. Te dejarán tener un gato. Ya no quiero tener más gatos. Los Nelson tienen una casa muy bonita. Te gustará. Está muy lejos todavía. Pongámonos en camino. Este no es el camino de Gun Hill. ¿Por qué no lo dejamos, Bobby J? Dile a Foley que se ha marchado a México y nos quedamos con el dinero, ¿eh? ¿Quieres ser tú el jefe? No, Bobby, no. Estoy pasando una racha de mala suerte y al parecer a los Nelson les ocurre lo mismo. ¡Indios! ¿Y qué clase de indios? ¿Navajos o apaches? ¡No lo sé! ¿Fueron los indios? Peor. Peor aún, Tequi. Este es el olor de los tiempos difíciles. ¿Se está riendo de mí? No. No hay ninguna otra cosa que huela tan mal. Encenderemos un fuego de campamento. Te mostraré cómo se puede quitar este mal olor. Dijiste que sabías cocinar. Si me apuntas con un revólver, te diré que sé volar, andar sobre las aguas y convertir los bastones en serpientes. Entonces me mentiste. Sí. ¿Sí qué? ¿Qué te mentí? ¿Y no crees que debe ser castigada por ello? ¿Castigada? Tengo un ojo hinchado y amoratado. Me duele tanto la espalda que no puedo estar de pie. Las agujetas no me permiten sentarme. Y tengo insolación. ¿Cómo vas a castigarme? Oh, hay muchas maneras. Bobby J, déjame preparar algo para comer. Esta chica es una calamidad. Sí, es cierto, es una verdadera calamidad. Pero yo quiero que cocine ella. Y cuando yo quiero que alguien haga algo, tiene que hacerlo. ¿Habéis visto algo, muchachos? Lomax ha acampado para pasar la noche. Y ha encendido un hermoso fuego. ¿A qué altura crees que se puede tirar una torta? ¿A dónde ha ido? El pájaro mágico. Se la ha comido en el aire. ¿Se la ha comido? ¿Se ha comido mi torta? El pájaro mágico es el único pájaro que puede comerse una torta y seguir volando. Tal vez por eso vuela hacia atrás. ¿Vuela hacia atrás? Para que no le entre el polvo en los ojos. Se alimenta de tortas, de caramelos y de terrones de azúcar. ¡Maldito pájaro mágico! ¡Devuélvemela! Cuando coge algo con el pico, se lo come enseguida. Dame tu plato. Conozco un truco apache que le hará aparecer enseguida. Procura que quede bien tapado. Y aprieta fuertemente mientras decimos las palabras mágicas. ¿Aprietas fuerte? Sí. Repite conmigo.
Hoki poki. Hoki poki. Dominoki. Dominoki. No ha salido bien. Claro que ha salido bien. Nunca falla. Mira, a ver si está. Ahora, cómetela y a dormir, que mañana tenemos que madrugar. ¿Sabes montar a caballo? En este momento lo estoy haciendo. No, no, quiero decir, tú sola. Claro que sí. Solía montar a caballo cuando trabajaba en el establo. ¿En el establo? Vaya, pero, ¿y qué clase de trabajo hacías tú allí? Oh, pues cepillar los caballos. ¿Y cuánto te pagaban por hacerlo? No me daban dinero. Me dejaban montar los caballos que limpiaba. Bien, si vas a venir a un gil conmigo, necesitarás tu propia montura. Voy a coger ese pequeño alazán para ti. ¿Sí? ¿Eso es robar? No, no, no. Son caballos salvajes, no pertenecen a nadie. Y cuando pasemos por un rancho, intentaremos cambiar ese potrillo por un pony. Vamos allá. Bonito caballo, ¿eh? ¿Puedo acariciarle el hocico? Vigila, que no te dé un bocado. No me morderá. Eso es robar. Y no se lo permitiré. Te he dicho que no pertenece a nadie. ¡Déjelo! Tienes la mollera más dura que el granito. De acuerdo. Como quieras. Lo dejaré en libertad. ¿Qué es granito? Algo que ni siquiera la lluvia logra ablandar. Thank you.
cabe la menor duda. Ajá, se dirige a Gun Hill, ¿eh? Sí, eso es todo lo que quería saber. Entonces, tomemos el atajo de Whiskey Hills e informemos al señor Foley. ¡Ni hablar! Ese tipo quiere camorra y la tendrá. Que usted se enfade conmigo. Te oriqueas por ese caballo, cosa que ni siquiera hiciste por tu madre. A mí no me separaron de mi madre. Ahora estoy sola porque se murió. Buena respuesta. ¿Otra vez? ¡Cuidado con las serpientes! Te adelantas tú solo y matas a ese viejo y a la niña, ¿eh? Nosotros podríamos esperarte aquí hasta que volvieras. No, no los cogeremos todavía. Antes quiero divertirme un poco con él. ¿Matarlos? ¡Matarlos! No es suficiente, Alma. No tienes ni pizca de imaginación, Encanto, ni siquiera cuando estás en la cama. ¿Y tú sabes que él tiene razón, Pepe? No, no lo sé. ¿Olvidas que no me dejasteis entrar y tuve que pasar la noche en el vestíbulo? Pues lo vas a comprobar ahora, Pepe. A ver si te convences. ¿Te parece buena idea? ¡Eh, chicos! ¡Fijaos en eso! ¿Qué? ¿Qué es? ¡Eso, mira! ¡Ha reventado mis pantalones con su enorme trasero! No ha sido culpa mía. ¿Querías que montara a caballo completamente desnuda? Eso es ser mala, Alma. Y ya sabes lo que les pasa a las chicas malas. ¡Vamos, Bobby Jay! ¡No hagas eso! ¿Qué sucede, Pepe? ¿Es que no te gusta divertirte? Pues claro que sí, pero... Entonces, vamos a divertirnos un poco. ¡Adelante! Te gustan mucho los caballos, ¿eh? Son mejores que las personas. ¿Te gustaría tener ese? Voy a robar. Lo sé. ¿Por qué ahora lo aceptas y antes no? Aquel potrillo tenía madre y este no. Tiene dueño. Podemos decir que es un pony salvaje que se perdió y que luego no supo volver. Eres más lista de lo que yo creía. ¿Sabes qué hacen con los ladrones de caballos? Los ahorcan. Buenas tardes. Para mí son buenos días. Por lo que a mí respecta, ya es otro día. Porque he estado durmiendo. Me parece haber visto antes ese pony. Puede ser. Lo cogí fuera de su corral, allá, lejos. ¿Quiere desprenderse de él? Si quisiera hacerlo, ya lo habría vendido. Una cosa tan insignificante, me imagino que puede valer... ¿$2? Para mí tiene un valor sentimental. Perteneció a mi difunta esposa. Entonces, póngale usted un precio sentimental. ¿$20? ¿Con silla de montar incluida? La de mi difunta esposa. Recuerdo de una persona que se fue. Tiene un valor sentimental. Las sillas serán otros $10. Un magnífico equipo para la jovencita. Él quiere darme el pasaporte.
¿Pero qué me dices, jovencita? ¿Y por qué? Intentó dejarme en todos los sitios por donde hemos pasado. Podría quedarme aquí y así no tendría que comprarme el pony. Antes quiero saber qué decide él. 15 por el pony y 5 por la silla. 15 por ambas cosas. No se hable más. Aún no sé cómo te voy a llamar. Sí, ya lo sé, Sueño. Aquí lo llamábamos Gordito. Se llamará Sueño. ¿Por qué no? El conejo es bueno. Porque me recuerda a mi gato. No pienso probarlo. Entonces, ¿qué demonios vas a comer? ¡Tortas! No vas a comer tortas todos los días. Echemos un vistazo a tus piernas. Están perfectamente. Vaya a comerse ese gato. Esa silla de montar te las ha dejado en carne viva. ¿Qué va a hacer con mi estupenda chaqueta india? Convertirla en un estupendo chaleco indio. Las mangas te servirán de polainas. Estropeará la chaqueta y no voy a ponerme eso en las piernas. Te las pondrás. Un día más en estas condiciones y se te llagarían las piernas. No me las pondré. Al parecer están durmiendo. Pepe, monta la guardia. ¡Vamos! ¡Y, señor! Sí, general. Vaya una birria de ejército. Dame una chupadita. ¡He dado una orden! ¡Sí, señor! La culpa es tuya por no hacer lo que te digo. Ve a tu puesto y vigila.
Traed las armas. Aquí. Vamos. Las manos en la cabeza. Daos la vuelta. ¿Todavía lleva ese cuchillo en la bota? Sí. Cógelo. Y déjalo en el suelo. Tus amigos son unos asesinos que dispararon contra el viejo Trooper cuando estaba en su silla de ruedas. Le dispararon en la barriga para que muriera lentamente. ¿Sabes qué le sucede a uno cuando le disparan en la barriga? No se puede mover. No puede respirar. Es como si se le estuvieran comiendo las entrañas. Se desea la muerte y la muerte no llega. Lomax, ¿sabe que tengo a un hombre apuntándole? Lo tenías. Este es su rifle. No me dispare por la espalda, señor. Por favor, no lo haga. Habéis estado siguiéndome. ¿Por qué? ¿Quién os ha enviado? Nos dieron órdenes de no hacerle ningún daño y no se lo hemos hecho. Por favor. ¿Quién? No digas ni una palabra. Díselo. No dejes que nos mate. Sam Foliel ha sido. Lo que Skeeter ha dicho es la verdad. Ellos solo tenían que seguirle y avisar a Foley cuando usted se dirigiera a Gun Hill. ¿Dijo que me matarais? Claro que sí. ¿Dijo que sí era necesario? ¡Eres una perra! ¿Algo más? Esta vez te dejo con vida. ¿La próxima? La próxima vez no tendrá tanta suerte. Tú limítate a cumplir con tu encargo, voceras. Dile a Foley que voy para allá. Díselo de mi parte. Descubierto lo que es usted. Un asaltante de caminos que asalta a la gente por las noches. Ayer oí los disparos. Cuando se fue pensé que iba a cazar otro conejo. Pero los conejos no llevan revólveres. Eres como una cotorra. Jay, si lo que queremos es llegar antes a Gun Hill, deberíamos ir por la carretera. ¡Cierra la boca! Puede que tenga razón. Al paso que va Lomax, no llegará allí hasta mañana por la mañana. Y tenemos que comunicárselo a Foley, ¿no? No sin recuperar mi revólver. Va a llover otra vez. Sí. Va a llover fuerte. Antes hablaba usted mucho. Ahora está con cara seria como un padre. ¿Nunca te dijo tu madre quién fue tu padre? Solo me dijo que era un sinvergüenza muy apuesto. Yo me ocupo.
los caballos. Gracias, te echaré una mano. No es necesario, ustedes entren. ¿Sabes cómo tienes que quitarle el barro a mi caballo? ¡Cepíllalo con paja! Sí, señorita. Niña está empapada. No quisiera ensuciarle la alfombra. Haga pasar a la niña y le pondremos ropa seca. Ven conmigo, te ayudaré. La verdad, he comido para toda la semana. Estupendo. ¿Y tú, has comido bien? Yo he comido casi tanto como él. Dutch, hijo, trae más café para el señor Lomax. ¿A dónde vas a la escuela? Yo ya no voy a la escuela. He terminado. ¿Tan pronto? Bien, ¿puedo saber dónde te graduaste? En la escuela de Kansas. Vaya, debes de ser una chica muy lista. ¿Hay alguna escuela por aquí cerca? No, señor. Mi madre me ha enseñado aquí en casa. El año próximo irá a Gungel. Yo también quiero café. Soy casi tan mayor como tú. Claro. Esto no es café de verdad. Es lo que mi mamá llamaba agua teñida. A ver si luego no puedes dormir en toda la noche. ¿Dónde va a dormir usted? Aquí, contigo. Podemos dormir las dos juntas. ¿Y dónde va a dormir él? Hay dos camas en la habitación de Dutch. ¿Acostumbras a llamar al señor Lomax él? Su nombre de pila es Clay. Pero no suelo llamarle así. No te pongas demasiado cómoda, ¿eh? Partiremos en cuanto termine de llover. Todavía tardará bastante. El río está crecido y eso significa que mis hombres no estarán de vuelta hasta mañana por la mañana. Así que duerme a tus anchas, pequeña. Hay que reconocer que es una mujer excepcional. Que educa bien a su hijo y tiene una hermosa casa. Que no es un mal lugar para vivir. Y un granero grande para jugar. Cosa que yo no tengo. Le estoy viendo las intenciones. Lo que usted pretende es dejarme aquí con ella. Anda, duérmete. Usted no se va a ir sin mí. Que te duermas. No me quedaré aquí. Tú te quedarás donde yo te mande. ¿Cuál es esa letra? La primera. Es una A. ¿Cuál es la siguiente? Una M. ¿Cómo lo sabe? Pues porque sé leer y también escribir. ¿Y sabe aritmética? ¿Números? Oh. He trabajado en bancos. Yo podría enseñarle muchas cosas que seguramente usted aún no sabe. Duerme ya, es muy tarde. Ya sé por qué tiene tanta prisa en salir. Es para estar con esa. No hables así o te lavaré la boca con jabón. Oxidar. ¿Quiere que se las engrase? No, gracias, hijo. Lo haré yo mismo. Bien, voy a acostarme. Buenas noches, señor. Buenas noches.
Si vas a estar con la luz encendida, coge un libro de texto. No estoy tan desvelado. Tiene sus defectos, pero es mi hijo. Lo hace usted muy bien. Ya casi había perdido el hábito. Es la primera copa que sirvo a un hombre desde que mi marido murió. Hace 5 años. ¿De quién es hija suya? Voy a contestarle con una pregunta. ¿A usted qué le parece? De repente diría que sí. Aunque luego... Pues no estoy seguro del todo. ¿Algún hombre lo está? Oh, bueno, con algunas mujeres. ¿Cree usted realmente eso? ¿O solo quiere creerlo? La niña es un problema para usted, ¿verdad? La verdad es que me da lástima. Si ella lo supiera, se enfadaría enormemente, porque ni siquiera se da cuenta de lo pequeña que es. Me parece que a ella no le gusta que le tengan lástima, igual que a la mayoría de la gente. Estoy intentando encontrar a alguien que pueda quedársela pagando. Yo me haré cargo de ella, sin cobrar. No, no, yo la pagaría mientras pudiera. He de solucionar un asunto con alguien que puede eliminarme. Es usted una mujer generosa. Soy egoísta. Es una artimaña femenina. Si usted deja aquí a la niña, tendrá que volver. Quiero ser sincero, tal vez no pueda volver. ¿Correré ese riesgo? Podría contarle un cuento, algo así como que soy un trotamundos que... Podría hacerle dulces promesas, pero está esa niña de por medio y creo que usted debe saberlo todo. Hace pocos días aún estaba en prisión. No tiene usted que decirme nada. Mejor será que lo sepa. Hace 7 años, mi socio y yo robamos en un banco. Sucio, me traicionó y yo he pagado por los dos. Ahora voy en su busca. Eso es lo que he de solucionar. Y puede que vuelvan a meterme en la cárcel. Correré ese riesgo. Parece usted un hombre que esté ofreciendo trabajo a otro hombre. Yo no soy un hombre. La oferta sigue en pie. Yo cuidaré de la niña. Y no hablemos más de lo que pueda ocurrir mañana. Yo prefiero lanzar la moneda al aire y que suceda lo que tenga que suceder. Vivir el momento. ¿Comprende?
Dije que no había servido una copa a un hombre desde hacía 5 años. Y es cierto. Pero cuando los mozos se van a su barracón y Dutch está en su cama, yo me sirvo una copa y luego muchas. ¿Entiende usted? Hasta que estoy lo bastante bebida como para olvidar el mañana. Y más que el mañana, olvidar el presente. Y olvidar que tengo que dormir sola. Está lloviendo y este es un buen sitio para cobijarme. No has hecho lo que te dije. ¿Qué? ¿No he hecho lo que me dijo? Anda, Pepe, vacía esa artillería, tírala al patio. Pero es peor que una serpiente. Debía haberte pateado cuando nos vimos antes. Dentro de poco estoy seguro de que se arrepentirá de no haberlo hecho. ¿Nos conoce? Ahora nos va a conocer. Coged vuestras armas, muchachos, y seguid vuestro camino. No. Un hill está al final de la carretera. Allí hay 2 casas de furcias, un hotel y el rancho de Sam Foley. ¿No hay nadie ahí dentro? Nadie que a ti te interese. Ven aquí, chico. Había nadie en el barracón. Tengo 4 hombres trabajando en el rancho. Volverán de la ciudad de un momento a otro. Uy, estoy asustado. Son hombres valientes y van armados. Yo en su lugar me iría de aquí. ¿Hay armas ahí dentro? No, señor. Puede que digas la verdad. Pero será mejor que eches un vistazo, Skeeter. ¿Y en esta habitación tampoco hay armas? No. También la creo a usted. Pero Skeeter no. ¡Registra a fondo, Skeeter! Ahora mira en esta, Skeeter. He tirado las armas. ¿Meto los caballos en el establo? Tengo otro trabajo para ti. Pues dímelo rápido, tengo hambre. ¿Rápido? A este estúpido de pronto le entran las prisas. Ese viejo nos pilló desprevenidos porque este se durmió mientras hacía la guardia. ¿Qué le parece, señora? Bobby Jay, no empieces otra vez. Cabalga una milla por esa carretera cubierta de barro que conduce a Gun Hill, siéntate bajo la lluvia y espera. Y si ves algún rancho mientras cabalgas, dispara 3 veces al aire, da media vuelta y vuelve a buscarnos. Yo no... ¿Tú no qué? Nada. Cúbreme. Échelos de aquí. No me digas que este viejo es tu héroe. Sí, y es más valiente que todos vosotros juntos, así que será mejor que tengáis cuidado. Muchachita, ¿tú no sabes? ¿No sabes que es un viejo presidiario y un cobarde? ¡Él no es un cobarde! Y él no va a hacer nada, muchachita. Y aunque te diera un bofetón a ti, tampoco haría nada para impedirlo. Porque usted va armado. Usted a la cocina. Y tú cuida de los caballos, jovencito. Nosotros nos ocuparemos de las armas. No los desensilles. Solamente dales de comer. Vamos, muchacho. ¿Sois parientes? Es mi madre. Pues vuelve antes de 10 minutos o le meteré un tiro en la cabeza. Ya te dije que nos divertiríamos un rato. ¿Divertirnos? Ni siquiera me he reído desde que te conocí. Vamos, ¿esa es manera de hablar a tu novio? Mi novio no permitiría que me quedara con esta ropa mojada. Quizá debería quitársela, ¿eh? Desnúdate. Vamos, hazlo junto al fuego. Así podremos admirar tu linda y escultural figura. Anda, haz lo que te digo.
Delante de los niños, no. Usted calle y siga cocinando, mamá. No crea que es usted un ángel. Ya la vimos por la ventana, aunque no llegamos a verlo todo. Pero lo veremos todo a su tiempo. No cometáis errores. Vamos, póngase a mi izquierda. ¡Muévase! Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. ¡Si tú lo dices! ¡Ey, mamá! En su techo hay goteras. Tendrá que repararlo enseguida. Vamos a celebrar una fiesta, mamá. ¿Por qué no comemos en esos platos tan bonitos? No, son de porcelana. Pertenecieron a mi abuela. Pues son muy viejos. Ya han estado ahí demasiado tiempo. ¿No es fantástico? Este revólver a veces creo que se dispara solo. ¿Y el otro muchacho, Pepe? ¿Eh? ¿Qué pasa con él? Ha puesto un dólar a que ha hecho lo que debía hacer. ¿A qué se refiere? Que se ha largado. ¡Cierre la boca! Pepe es estúpido. Ese chico es tan estúpido que estará bajo la lluvia mojándose. Ha puesto otro dólar a que está seco. ¿Qué? ¿Bajo la lluvia? No. A estas horas estará en casa de San Foli. Tal vez deberíamos ir allí, ¿eh? ¿No comprendes que está burlándose de nosotros? Intenta dividirnos. No le hagas caso. Vamos a seguir con nuestra fiesta. Mamá, dime esa taza que hay allá arriba, esa, la de las rosas. Vamos, mamá. ¿Conocen la historia de aquel suizo que tiró una flecha contra una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo? Un individuo que se llamaba Guillermo Tell. Ahora lo que necesitamos es un hijo. Y maldita sea si no conseguimos uno. ¡No! Entonces quizá podamos servirnos de ti. Esta vez no he oído a nadie decir que no. La historia dice que fue un niño, así que tendrá que ser un niño. Indíquenme cuál prefieren. Bueno, si no se deciden, yo voy a elegir. A él no. Bien, entonces tú, ponte junto a la chimenea. ¿Por qué no utilizar mi cabeza? ¡Vamos! Ponga esta taza en la cabeza de la niña. ¿O prefiere que elija a su hijo? Vaya, ¿quién iba a decirlo? Una pistola de señorita. ¿Has visto? Alguien se olvidó de meterle las balas. Ah, me habría gustado que él viera esto. ¡Eso es disparar! Mi mano apuntaba al asa de la taza. ¿No apuntabas al asa de la taza? Muchacho, dame la taza siguiente. Dame esa de la franja verde. Está loco. ¡No! Esto ya es demasiado. Eres... Creo que ha dejado de llover. Bien, mamá, otra. Ahora deme la tacita que tiene pintadas unas margaritas. Vamos.
demonios le pasa a mi mano? ¿Eh? Sí, ya comprendo. Dice que necesita tonificar un poco los nervios. Bueno, ¿y tú qué opinas, Alma? ¿Crees que mi mano está en condiciones de volver a dar en el blanco? Siento náuseas al verte con esa ropa. Antes de quitártela, quiero que seas tú quien efectúe el siguiente disparo. ¿Vamos? ¿Quieres intentarlo? ¡He dicho que lo suelte! ¡Sabe que soy capaz de hacerlo! ¡No! ¡No lo haga! ¡Solo le queda una bala! ¡Ha disparado al suelo! ¡A dos tazas de té a ella y a él! ¡Son cinco disparos! ¡Cállese y póngase a su lado! ¡Y no haga tonterías! Usted sabe que no amenazo en vano, Lomax. Quédese aquí hasta que oiga alejarse mi caballo. Si usted se mueve, la niña lo pagará. Apague los quinqués. Mi revólver está encima de la mesa. Comprenda que entre Becky y mi hijo tener que elegir era horroroso. Si hubiese sido al revés y ella hubiera sido mi hija, probablemente yo habría hecho lo mismo. Yo iré por los caballos. Con esa maldita niña. ¡Desmonta! ¿Por qué? ¡Necesito tu caballo! Este caballo es mío y no quiero que tú lo montes. Es un buen caballo y lo único que harás será matarlo. De la misma manera que matas todo lo que cae en tus manos. ¿No debiste haber dicho eso, Pep? No debiste decirlo, Pepe. Thank you.
Esa es la pura verdad, señor Foley. ¿Una taza de café? Mire, señor, si le es lo mismo, preferiría tomar un trago de whisky. Ahí lo tienes. Lamento mucho ensuciarle el suelo de esta manera, señor. Son malas noticias, Bobby J. No me gusta oírlas. Usted dijo que él era un problema, pero dio orden de que no le matáramos. Señor Foley, yo he perdido mis dos mejores amigos por cumplir sus órdenes. Bobby J., ¿por qué no te vas al hotel, tomas un baño caliente y duermes un poco? Luego hablaremos. A partir de ahora yo me ocuparé de Clay Lomax. Como quiera, pero si no le importa, yo preferiría cobrar ahora. Está bien. ¿Por qué no quiso que lo matáramos? ¿Matarlo tú? Sí, ¿por qué no? He matado a otros hombres, señor Foley, sin grandes problemas. Ya lo he oído. Todo el mundo lo ha oído. Y de tu propia boca. Cuando uno paga por un asesinato, Bobby J., se vende a sí mismo. Un buen asesino profesional tiene siempre la boca cerrada. Yo soy un hombre de negocios con una reputación que he de proteger. ¿Te expongo el caso con excesiva dureza? Oh, no, señor. Lo expone con toda claridad. Y yo sé cuál es mi puesto. Sí. ¿Qué va usted a hacer cuando Lomax llegue aquí? Le invitaré a pasar. Le diré que se siente en esa silla. Le ofreceré una copa y un cigarro y le diré... Bien, Clay, ¿qué piensas hacer? ¿Pierdo dos amigos y usted va a ofrecer a Lomax un cigarro? Una copa y un cigarro. Toma 100, 20, 40, 80, 200, el doble de lo que te dije, y ahora vete. ¿Y qué hay de Pepe y de Skeeter? ¿Qué les voy a decir a sus familiares? Hay que incluir otras cosas. Perdí un caballo, un rifle, un par de revólveres... ¿Quién demonios es usted? Soy el ama de llaves del señor Foley. ¿Hay alguien más en la casa? Está bien, póngase junto a esa ventana. Y avíseme si viene alguien, de lo contrario va a correr la misma suerte que él. Coja ese cesto que llevaba y tráigalo aquí. Sí, señor. No me gusta divertirme, pero no me divierto a menudo. La mitad, ¿eh? Lo partiremos en dos partes iguales. ¿Qué le parece? ¿Dónde está Decky? Bueno, aparte esa arma y se lo diré. Ven, ponte aquí. Exactamente aquí. Qué lástima. No se ven tazas de té, pero sí veo una manzana dentro de esa frutera. Cójala. Cójala. Póngasela sobre la cabeza. Y luego apártese de nosotros. ¿Has oído hablar alguna vez de un suizo llamado Guillermo Tell? Te daré una oportunidad. Voy a enfundar mi revólver. Luego desenfundaré y dispararé contra la manzana que tienes en la cabeza. Si crees que puedes impedirlo, saca tu revólver.
que huyó mientras yo cambiaba de caballo. ¿A dónde fue? ¡No lo sé! No lo sabes, ¿eh? Te divertiste mucho con la pequeña Decky, ¿verdad? Ponga uno de esos vasos de whisky encima de su cabeza. Ahora tienes tu segunda oportunidad de defenderte. El siguiente. Yo mismo voy a proporcionar el próximo blanco. Te gustará porque es divertido y a ti te gusta mucho divertirte. Señora, coja esta bala y póngasela sobre la cabeza, procurando que mantenga el equilibrio. Hágalo. Ahora te obligaré a sacar el revólver, muchacho. Voy a hacer contigo lo mismo que tú hiciste con Trooper. Diversión y chistes, eso es lo único que te gusta, ¿verdad? Si tú no sacas el revólver y yo le doy a esa bala, te voy a volar la cabeza. Pero, ¿puedo fallar? Es mucho más pequeña que una taza de té. Y tú eres bastante más grande que una niña. Oh, ¿eh? ¿Qué te pasa? Oh, dice que necesita tonificar un poco los nervios. Si va a matarme, hágalo. No se quede ahí torturándome, hágalo. Dispare o deme una oportunidad. ¿Quiere darme una oportunidad? Oh, ¿lo has oído? ¿Eh? ¿Estás dispuesta a darle una oportunidad? ¿Eh? ¿Eh? Oh, dice que está dispuesta. Llame al sheriff. Veo que al fin se ha comprado un sombrero nuevo. Aunque ese tampoco es tejano. ¿Y qué hay de malo en ello? Oh, nada. ¿Es usted mi padre? Ya me preguntaste eso antes. ¿Vas a empezar otra vez? Si usted no quiere, ¿no? ¿Por qué ha vuelto? Ay, eso me gustaría saberlo.